un summer break. Están bien y preparados para aprender algo nuevo hoy. Este día, tenemos otro tema. It is a very important topic. Un tema muy importante que va a ayudar. Bueno, pues que puedan expresar las cosas de manera oral y también escrita. That's why when we are going to try to practice, vamos a practicar de ambas formas. En este caso, yo ya les envié el PDF, ya les envié la diapositiva ahí en WhatsApp. Let me know if you received it. Déjenme saber si recibieron ese mensaje. ¿Sí pueden verla? Sí. Okay, thank you. Okay, guys, so welcome, and there we are. I hope you're okay, and we are going to start with the topic. Si pueden ver, tenemos ahí en la primera, bueno, la portada de welcome, y tenemos ahí un warm-up activity. ¿En qué consiste esto? Esto es un memory game. Este es un juego de memoria, and this memory game is about common objects. En este caso, lo único que voy a necesitar is your participation. Voy a necesitar su participación. Yo les voy a mostrar, en este caso, yo les voy a mostrar mi pantalla con la actividad, con el memory game, y lo que ustedes me van a decir simplemente es un par de números, ya sea, por ejemplo, 1 o 5. This is in order to find pairs. Esto es para encontrar las parejas de cada uno. Okay, I'm going to show you, just allow me one moment. I'm going to show you the activity right here. Okay, let me show you. Okay, there we are. Así tenemos esta activity. Este es un memory game. Es una actividad para de memorizar, right? Y en este consiste de objetos comunes, common objects. Entonces, ya que esto está relacionado con el topic, con el tema de hoy, vamos a tratar de hacer como una retroalimentación del conocimiento que ustedes ya tienen, ya sea por una sola palabra o por objetos, something like that. So we are going to start. Okay, let me hear. Okay, any volunteer, algún voluntario que me diga cualquiera de esos números. ¿Cuál de esos números? Tienen que elegir dos números. Vamos a encontrar las parejas. O la number letra. Number 6. Okay, number 3. Number 11. And 11, let me see. No, we need to find, vamos a necesitar encontrar, perdón, relacionar la palabra con la imagen. That's what we're going to do. Yo, try again. El número 9 y el número 5. 9 and. No. 9 and. No, no puedo hablar con nosotros ya muy noche. No. One more try. Try again, guys. Un intento más, no llevamos ninguna. What do you think? ¿Cuál sería la correcta? ¿Cuál, qué par podemos encontrar? Two and nine. Two and nine. Let me see. No. We need to relate it. Bueno, con esos objetos comunes. Estos objetos comunes son como llaves, cámara, celular, something like that. Vamos a encontrar la palabra y vamos a relacionarla con su pareja, que es la imagen, o sea, el objeto que tiene ese nombre. That's what we're going to do. Come on, guys, try again. Number 10. Number 10. Number 1. And 1. Yes, we have 1. Ya tenemos una. Tenemos backpack. Do you know the meaning of this word? Es mochila, right? Es un common object. Es un objeto común.
Okay, guys, ya tenemos una. Let's try again. One more time. Mm-hmm. Someone else? Number 11 and 7. Number 11 and 7. No, we're close, but no. Try to remember. Traten de recordar dónde están las imágenes de las que ya le dimos vuelta. Try to remember. What do you think? Two, five. And five. No, cell phone. We have cell phone. Do you remember dónde estaba la imagen? Seven and five. Great. We have two now. Ya tenemos dos. Come on, guys. You can do it. Oh, I see. What else? El tres y el nueve. Three and nine. No, we have E and E. Acá tenemos unos lentes, right? ¿Qué pasó con esos de acá? Esos de acá no los hemos tocado. What do you think, guys? 21. I don't know if you guys are speaking, pero no les escucho. Pueden, si quieren participar, pueden hablar un poquito más fuerte. Nada más para... Six y ten. Six y ten. And ten. Okay, let me see. We already have ten here. Ya tenemos ten. Esa ya la tenemos. Try with another number. Trate con otro número. 11. Yeah. What do you think? Okay, we have two. Okay. Two. Ya tenemos five. Can you try with another number? Nine. Okay. Sorry. Here we are. No. Okay, I'm going to show you esta de acá. Les voy a mostrar esta de acá. And then look for the one that is correct. Busquen por la que está correcta. Do you remember camera? El nueve. Let me see. No. One more try. Les voy a mostrar camera. Una de estas dos. Which one do you think? Two. Or three. Here we are. Two. Camera. Okay. Solo tenemos dos pares. Dos pares. Please help me. O lo hago así al azar. Sí. Okay, let me see, please. Claudia, can you help me? ¿Me puedes ayudar? Okay, just, what about you, Vanessa? Can you help me? Solamente voy a escoger dos números. Solamente voy a escoger dos números. And then I'm going to show you. Okay, since she's not there, what about you, Lisette?
Lizeth Iraeta, can you help me? Okay. I see no participation. I'm going to finish it because of the time. So 3:09. Sorry, I moved because of the time. Sorry, guys. En este caso tuve que adelantarlo por el tiempo porque hoy tenemos un topic muy importante. Entonces, eso nada más era for you to participate. Era nada más para saber si ustedes están presentes en la clase. Veo que la mayoría, bueno, algunos no están y todavía están teniendo problemas para entrar. But we are going to continue with the class. O sea, ahí tienen la diapositiva. Ustedes ahí tienen el PDF. Tienen el tema. Y como pueden ver, estamos en esta de acá. Les voy a mostrar. Aquí estamos. En articles. Justo ahí estamos. Espero que estemos todos en la misma página, right? So here we have articles. The A N. Yes, we have articles. And in English, I'm going to read you the... I'm going to help the definition. Les voy a ayudar con la definición. And it says, in English, there are three articles. Tenemos tres articles, tres artículos. Tenemos a, an, and the. The articles are used before noun or noun equivalents and other type of adjective. Dice que los artículos, esos tres artículos, se utilizan antes del sustantivo. Okay, yes. El sustantivo, nouns, significa sustantivo. Y los sustantivos son todos los objetos, right? Y esos objetos o esos lugares o los nombres, los nouns, pueden ser, miren, el subject, el sujeto, puede ser lugares, puede ser objetos. Así, un sustantivo puede ser mesa, puede ser techo, something like that, puerta, esos son los sustantivos. También pueden ser lugares, pero también dice que puede ser un sujeto, o sea, un pronombre o un nombre propio. Espero que recuerden los pronouns que vimos en la clase anterior, porque lo vamos a necesitar one more time, lo vamos a necesitar una vez más. It says, the definite article, the, o sea, este de acá, the definite article, acá tenemos, the definite article, the, este T-H-E, is used before a noun to indicate that the identity of the noun is known to the reader. Dice que el artículo definido, the, es usado antes del noun, antes del sustantivo o del sujeto, para indicar que la identidad del sustantivo o del sujeto es conocida para el lector. The indefinite article, el artículo indefinido, o sea, an, este es el definite article, es the. Tenemos the indefinite article, tenemos an. It's used before a noun that is general or when its identity is not known. There are certain situations in which a noun takes no article. Este es, ok, para resumirlo, el definite article o el artículo definido, el the, o sea, el T-H-E, es cuando ya sabemos, cuando ya tenemos información de el noun, de el sustantivo, right? Y el indefinido, o sea, an, es utilizado para cuando el noun, o sea, el sustantivo, no sabemos, no tenemos información de dicho sustantivo. Entonces, tenemos tres. Tenemos este de acá, tenemos the, a, n. Bueno, esa es la definición. And now here we have, tenemos el definite article. Bueno, ya pueden pasar a esta parte de acá del PDF. Ya tenemos acá esta parte del definite article. Tenemos the, o sea, T-H-E.
before a singular or plural noun. Esto lo podemos utilizar, este artículo lo podemos utilizar antes de un sustantivo en singular o en plural. Lo podemos usar para ambos. Okay, now here we have indefinite article. Tenemos el artículo indefinido, que les dije que era a y era an. Tenemos before a singular noun, o sea, el a se utiliza antes de un sustantivo en singular, nada más. A beginning with a consonant sound, cuando empiece con una consonante. Eso es lo que vamos a utilizar. Si no empieza con la palabra, o sea, la siguiente palabra después de esta, de este article, de este artículo, si la siguiente palabra no empieza con una consonante, sino que al contrario empieza con una vocal, pero esto es sound. Si se fijan, no dice, no solamente dice consonante, sino que un sonido de consonante. Lo mismo sucede acá. Tenemos en, lo utilizamos antes de un sustantivo en singular, empezando con un sonido de vocal. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos dos sonidos. Tenemos sonido consonante y sonido vocal. Los sonidos vocales son todos los que, bueno, las palabras usualmente empiezan con una vocal, pero las consonantes son el resto. Quitando todas las vocales, el resto son consonantes, right? Entonces, esa es la diferencia entre estos tres. Utilizamos the cuando es algo que ya tenemos información, algo específico, y lo utilizamos antes de el sustantivo y lo podemos utilizar en singular o plural. O sea, significa la, el, los, las. Eso significa esto. Y el indefinido es cuando no tenemos información sobre el sustantivo. No tenemos información del noun, de esto. Entonces, esta la regla dice que se utiliza antes de un sustantivo, pero nada más en singular. Nada más en singular. Y dice, beginning with the consonant sound, que empieza con un sonido de consonante. Esta A. Tenemos an, before a singular noun, beginning with a vowel sound. Este se utiliza también en singular, pero la diferencia es que se utiliza cuando la siguiente palabra empieza con un sonido vocal. Con un sonido vocal. Ok, now let's check some examples. Acá tenemos unos ejemplos y dice, I think an animal is in the bathroom. Creo que un animal, miren, un animal, porque esto, ok, les voy a decir, esto significa la, el, los y las. Este de acá, el T-H-E. Y el A y N significan uno o una. Uno o una. Esto significa uno o una. Este también significa uno o una. La diferencia es la siguiente palabra, con qué sonido va a empezar. So here we have the example. Acá tenemos I think an animal, miren, esto es una vocal, right? Es un sonido vocal. Por ende, vamos a utilizar an. Tenemos I think an animal is in the bathroom. Creo que un animal está en el baño. Tenemos el siguiente ejemplo. That man is a teacher. That man is a teacher. Miren, tenemos un sound. Tenemos un sonido de consonante, que es la letra T. O sea, la T no es una vocal, es una consonante. Entonces, esta palabra, si esta palabra empieza teacher, tiene entonces un sonido de consonante. So, there we are. That man is a teacher. Ese hombre es un maestro. That man is a teacher. Miren, es un maestro. Okay, and here we have the other one. We are looking for an apartment.
Estamos buscando un apartamento. We are looking for an apartment. Miren, tenemos acá la palabra apartment. Empieza con una vocal, right? Por ende, vamos a utilizar an, porque esto ya es un sonido vocal. Lo mismo para este ejemplo. My sister is an artist. My sister is an artist. Mi hermana es una artista. Una artista. An artist. Y así tenemos estos dos. Estos son los indefinidos. Son los indefinidos. El A y N son los indefinidos. Now here we have estos ejemplos para el definite. Para definido que es T-H-E, o sea, the. Acá tenemos the cat eats under the table. ¿Qué significa? Que estamos, que nosotros sabemos cuál es el gato. Esa es una de las reglas que tiene este artículo. Que ya sabemos del noun. Miren, este es el sustantivo. El sustantivo es gato. Significa que nosotros ya lo conocemos. Por ende, vamos a utilizar el artículo the cat, el gato. The cat is under the table. El gato está debajo de la mesa. Tenemos the book is really interesting. The book is really interesting. Ya conocemos el libro, este sustantivo, este es el noun. Dice el otro ejemplo, the show was in the morning. The show was in the morning. El show fue en la mañana. Angelina is the protagonist in the movie. Angelina is the protagonist in the movie. Miren, Angelina es la protagonista en la película. Significa que Angelina es el sustantivo o es el noun, right? Es el noun, es el sujeto. Tenemos acá, I ate an apple. Miren, podemos utilizarlo, incluso podemos utilizar ambos. A los definidos y los indefinidos juntos. Aquí tenemos un ejemplo. I ate an apple. Miren, acá tenemos un indefinido, un artículo indefinido que significa una. Me comí una manzana. Y como tenemos apple, empieza con una vocal, con A. Entonces vamos a utilizar an. I ate an apple yesterday. The apple. Apple, si se fijan, the apple was juicy and delicious. Como ya sabemos, ya tenemos información de este noun, de este sustantivo que es la manzana, ahora sí podemos utilizar the apple. Ok, les voy a explicar something, les voy a explicar algo de esto. ¿Por qué no? No se lee de the apple. Cada vez que tengamos el artículo the, o sea the, vamos a utilizar, vamos a pronunciarlo como the cuando la siguiente palabra empiece con un sonido vocal. Cuando tengamos un sonido vocal, vamos a pronunciarlo de esta forma, the. Se pronuncia the cat, por ejemplo, the cat, se pronuncia como the, pero cuando tengamos un sonido vocal en la siguiente palabra, por ejemplo, apple, vamos a decir the apple. The apple was juicy and delicious. Acá tenemos otro ejemplo de, ¿qué sucede con esta palabra? Ordinary. Sucede que empieza con una vocal. Por ende, ¿cómo vamos a pronunciar estas dos? ¿Cómo la vamos a pronunciar? ¿Can you guys tell me? The right. So, sería the ordinary. Tenemos el otro ejemplo. Tenemos una vocal, right? Tenemos una vocal. O sea, este es un sonido vocal, suena como o, u, u. Umbrella. Entonces, vamos a decir the umbrella. Ahora, ¿claro?
que ustedes con él, ustedes igual. Por eso les marqué que es importante decir que el sonido es el sonido de consonante. Can you guys help me turn the microphone? Okay. Okay, here we have this one. Miren este, esta palabra de acá. Sí. ¿Qué sucede? De acá. Y vemos que empieza con una vocal. Vemos que empieza con una vocal. Pero, ¿qué sucede? La pronunciación, o sea, el sonido de esta palabra no es el un sonido de vocal. Es como con una W, con W. Podemos decir Dion. Pero como no se pronuncia de esa forma, esta palabra se pronuncia one, one, como con W, como con una W. Por eso esta palabra se mantiene como the. No vamos a decir the, the one, the one. Lo mismo sucede con esta, the universe, ¿por qué? Porque no dice universe, dice universe. Por ende suena como si lo decimos como con Y, right, como you, you, the universe. Entonces, por eso no cambia la pronunciación del artículo. Solamente cuando son los sonidos vocales y los sonidos consonantes. O sea, si sabemos cuál, o sea, lo importante es si sabemos cuáles son las consonantes y cuáles son las vocales, pero en este caso lo esencial es saber qué es el sonido, es la pronunciación. Porque esto, pues, esto es una vocal, pero no se pronuncia, si no se pronuncia como on, entonces se pronuncia one. Por ende, deja de ser un sonido vocal y pasa a ser un sonido consonante, porque suena como con W. Y la W es una consonante. Lo mismo pasa con este, suena como un sonido de Y, o sea, con sonido de J. Y dice the university, universe. Entonces, así es la regla de los artículos. That's the rule for the articles. Okay, let me see the chat. Let me see something. Creo que no está dejando entrar algunos. Vamos a revisar eso un poco más tarde. And we are going to continue hasta ahorita, hasta donde estamos, guys. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a los artículos? Bueno, nada más. No, hasta no. Ok, hasta donde tenemos, les voy a explicar cómo le voy a resumir. En los artículos, the articles in English, tenemos tres artículos. Tenemos the, tenemos a, tenemos an. Sucede que el the es para singular y para plural. Lo que sucede es que lo utilizamos cuando ya tenemos información de lo que estamos hablando. Por ejemplo, the cell phone, the computer, porque nosotros tenemos información o lo tenemos, right? Entonces, pero cuando no tenemos información del objeto, necesitamos usar los indefinidos, que son a y an. ¿Sucede qué? Porque ya no es lo mismo decir the computer, la computadora, a decir a computer, una computadora. Una computadora lo estamos utilizando en general, pero cuando utilizamos the, lo estamos especificando. Cuando utilizamos the, lo estamos especificando. Esa es la diferencia, y pues la diferencia entre a y n en cuanto a los indefinidos es que a es para singular y es para sonidos consonantes, sonidos de consonante. Y por lo contrario tenemos n, que funciona para los sonidos vocales. Por ejemplo, con a de consonantes tenemos a teacher, a table, así. Pero cuando tenemos n, necesitamos que la otra palabra empiece en un sonido vocal, right? Por ejemplo,
an apple, an artist, an apartment, así. So that's the difference. Y la diferencia en cuanto a the es que también sigue la regla de los sonidos consonantes y los sonidos vocales. Por ende, todos los que lleve sonidos consonantes se pronuncia the, y los que lleve sonidos vocales se pronuncia di. Por ejemplo, the cat, the apple, así. Okay, guys, if no more questions, ¿no tienen alguna pregunta sobre eso? Do you have any question? Okay, no questions, right? So, let's move to the next slide. Let me show you. And here we have, ustedes lo pueden ver ahí también, esto dice, what's in your bag? ¿Qué hay en tu bolsa? Y acá tenemos common objects. Tenemos objetos comunes como lo que estuvimos viendo, right? Tenemos what's in your bag y tenemos diferentes ahí objetos que pueden andar en el bolso. En este caso tenemos el primero, an address book, una agenda. Tenemos una agenda. A camera, tenemos una cámara. Tenemos una cámara, keys, aquí está en plural. For singular, it's just key, right? Entonces tenemos llaves, a hairbrush, si se fijan, tenemos el artículo a, y tenemos la palabra en consonant sound, en una consonante, right? Un sonido consonante, a hairbrush. Tenemos a wallet, una billetera, a wallet. Tenemos sunglasses, lentes de sol, a CD player, un reproductor de CD. What happened here? ¿Qué sucede? Entonces, la mayoría de estos objetos, bueno, por lo menos a camera, a cell phone, un celular, a CD player, lo tenemos incluso en address book, lo tenemos en uno solo ahora, right? Lo tenemos en un smartphone, en un celular, todas esas cosas, a CD player, a cell phone, a camera, an address book, todo eso lo tenemos en nuestro smartphone or cell phone, right? Entonces, dice acá abajo, what other things are in your bag? ¿Qué otras cosas tienen en su bolso? Mochila. I will need your participation. Can you guys participate? Empecemos a desarrollar el vocabulario, adquirir vocabulario. Okay. What else, guys? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas pueden tener en su bolso o en su mochila? Try in English. Vamos a tratar de mencionar el objeto en inglés. Cualquier objeto que usted considere que puede andar en su bolso o mochila, tell me. Porque esto es to participate. Esto es para participar. Any volunteer? No, un wallet. A wallet. Okay. Yes, wallet. Eso es lo que puede andar en su bolso. What else? Thank you, Lita. What else? A notebook. Awesome. A notebook. Okay. What else? No. What about pills? Pastillas. That's what I. Those are in my bag. Esas cosas. Also. What else, guys? Let's participate. Pencil. Pills. Okay. Mention different objects. Mencionen diferentes objetos, right? What else, guys? A sandal. Okay.
Okay. That's when the weather is raining. That's the okay. Okay. Thank you. In the pain. Okay, that could be one, two. Yes. Thank you. What about umbrella? What about an umbrella? Yeah, umbrella. Umbrella. Yes, the umbrella, right? The umbrella. So we have a lot of things that we can carry in our bag. Podemos, hay un montón de cosas que podemos llevar en nuestro bolso. La cosa aquí es que necesitamos relacionarlos con common objects, con objetos comunes. Esos son los objetos comunes para nosotros, right? Nadie mencionó su celular, your cell phone. Hay muchas cosas, incluso una crema para las manos, moisturizer. Pueden dar muchas, muchas cosas right there. Así que let's move to the next topic. Aquí esto de what's in your bag es nada más para adentrarnos al vocabulario, right? Ahora tenemos otro topic, tenemos otro tema que son de los temas base de la clase. Si pueden ver, ustedes necesitan estar ahí, ¿ok? Del PDF que les mandé, vamos a movernos a esta que dice acá, demonstrative adjectives. Y esto es de la section 2. What's this? This is de la section 2, what's this? Here we have, acá tenemos una definición. Los adjetivos demostrativos, right? Demonstrative adjectives. Y su definición dice, demonstrative adjectives are special adjectives or determiners used to identify or express the relative position of a noun in time or space. Some common demonstrative adjectives are these, that, these, and those. Dice que los adjetivos demostrativos son para eso, para demostrar, right? Y son adjetivos especiales que nos ayudan a identificar o expresar la posición en la que tenemos ciertos objetos, right? La que tenemos los objetos de los que estamos hablando. Dice que algunos de los adjetivos demostrativos más comunes son these, then this, that, these, and those. What happened here? Si esto significa this, this significa este o esto. Esto significa eso, aquello. Esto significa estos o estas. O sea, en plural, right? Those significa aquellos o aquellas, está en plural. Significa que este está en singular y este está en plural. Este está en singular y este está en plural. Lo vamos a ver un poquito más, más específico acá. Acá tenemos los adjetivos demostrativos. Ustedes los pueden ver ahí también. Tenemos el significado. Tenemos this, esto, esta o este, right? Tenemos these, estos o estas. O sea, estos dos significan lo mismo, solamente que esto, este de acá es para singular. Para singular y este es para plural. Singular y plural. Aquí podemos ver el significado. Miren en Spanish. This significa esto, esta, este. These significan estos, estas. Now we have that. Eso. Eso, esa, ese, aquello, aquella o aquel. Eso significa that. Though. Estos significan lo mismo, solo que este está en singular y este está en plural. Ahí tenemos el significado de those, esos, esas, aquellos o aquellas. So, what's the difference? ¿Cuál es la diferencia? We have a difference regarding pronunciation, pero lo vamos a ver más adelante. Ahorita nos vamos a enfocar en
la relatividad, o sea, en la posición que tenemos el objeto para poder utilizar estos. Vaya, este, this, and these, estos dos, significan que tenemos el objeto cerca, que lo podemos tocar, o sea, lo podemos tocar, lo podemos mostrar. Para eso utilizamos estos dos. O sea, si yo digo esto, es porque yo lo tengo, yo lo estoy tocando, right? Si yo digo estos, es porque yo los tengo también. O sea, yo los estoy tocando. Al contrario, estos dos significa que están lejos. That and those significa que están lejos. O sea, los podemos señalar. Por eso podemos decir eso, aquello o aquel, right? Y este es el plural, esos, aquellos. Entonces, tenemos acá, estos dos son para cuando la distancia es demasiado corta, tanto que podemos tocar el objeto. Y estos dos es la distancia es tan lejos, tanto que no lo podemos tocar, pero lo podemos señalar. Esa es la diferencia. That's the main difference. Entonces, acá tenemos this. La pronunciación de esto es this. Suena como con una E. Ustedes pueden ver una I ahí, pero este se pronuncia this, this. Y este, al contrario, se pronuncia this. Es como que alarga, se alarga un poquito más la I. Aquí es this, 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 this. Do you remember el TH? ¿Cómo lo vamos a pronunciar? ¿En qué posición va la boca, va nuestra boca, nuestros labios y nuestra lengua cuando pronunciamos el TH? O sea, estas dos palabras, lo ponemos la lengua entre medio de los dientes, right? This, this, these. Excellent. This, these. Acá tenemos that, that. Y acá tenemos those. Those. Hagan énfasis en esa O. Those. Those. Entonces, ahora ya tenemos su significado, el significado de cada uno. Ahora ya tenemos cómo se pronuncian. Y también ahora ya sabemos cuándo es que está muy, muy cerca para tocarlo, o sea, estos dos. Y cuando está muy lejos, como para señalarlo, que son estos dos. Those are demonstrative adjectives. Esos son los adjetivos demostrativos. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Ahí lo pueden ver. Singular, this is an apple. Mire, aquí estamos viendo siempre los artículos. Los artículos, el artículo and. ¿Por qué? Porque la siguiente palabra empieza con un vowel sound o un sonido vocal, right? Entonces tenemos para singular, this is an apple. Esto es una manzana, o sea, lo está tocando, right? ¿Qué sucede acá? Este es singular también y dice that is an apple. Eso es una manzana o aquello es una manzana. Hay una distancia que está muy lejos y no lo puede tocar, pero lo puede señalar. Acá tenemos el plural de estos. El plural de this es these, o sea, estas son manzanas. These are apples. Estas son manzanas, porque las puede tocar. And those are apples. Aquellas o esas son manzanas. Solo las puede señalar porque están muy lejos. Y así, esa es la diferencia entre esas cuatro palabras. So, now that we already know the difference, ya tenemos la diferencia y acá tenemos ilustraciones. Ya podemos decir que, ya podemos utilizar o crear algún ejemplo con esto. But first, let me show you one more time. Déjenme mostrarles esto. Acá tenemos más ejemplos y tenemos this. Así, miren acá, así se pronuncia, this. This probablemente no lo va a hacer como con la E muy pronunciado, right? Pero suena diferente, this, this. This is my cell phone.
This is my cell phone. Al contrario, tenemos this. This. Y suena un poquito más alargada la I. This. These are my shoes. These are my shoes. Tenemos acá. That is my house. That is my house. Those are my friends. Those are my friends. Ok. Así es la pronunciation. Así es la pronunciación. So, do you have any question, guys, about demonstrative? ¿Tienen alguna pregunta sobre los demostrativos? Esos son adjetivos demostrativos. Entonces, los vamos a utilizar siempre. De hecho, los vamos a seguir utilizando más adelante. Y, bueno, les ahí pueden ver en este en la diapositiva, ustedes tienen todas esas imágenes como con las demostraciones ilustrativas. Y también les puse por ahí el grado y también lo que ven ahí del this and this es la pronunciation, es la pronunciación, right? Entonces, ¿qué es? En la práctica tenemos dos prácticas más. Entonces, antes de pasar a la práctica, quisiera saber si tienen alguna duda o siente que no lo ha entendido o algún comentario. Something. ¿Algo? ¿Alguna duda? Bueno, a ver, los muchachos casi no hablan. Eso veo. Ok. Yo siempre les voy a preguntar si tienen alguna pregunta o algo así, porque a la hora de practicar sí necesito que lo hagamos todos. Es para, en este caso, para saber si usted está en la clase. Y pues si usted lo está entendiendo, porque si usted lo está entendiendo, se le va a ser muy fácil trabajar en la plataforma. Entonces, one more time, do you have any question? Porque ahorita vamos a hacer una práctica. Then now it's your turn. Ahora es su turno. Vamos a practicar. Tenemos dos prácticas. Tenemos una práctica de manera oral y la otra de manera escrita también. So, do you have any question? ¿Tienen alguna duda? Ahorita la práctica que vamos a hacer es simplemente con los artículos. Es con lo de los artículos. Vamos a practicar lo de los artículos porque esos dos temas de hoy es lo que estamos cubriendo. So, one more time, los artículos les dije que son para los, es como un enunciado para los objetos de los que vamos a hablar. Por ejemplo, el libro, una mesa, una silla, un artista, o podemos decir la computadora, el lápiz, something like that. Para eso nos funciona, para eso funcionan los artículos. Y les repito otra vez, tenemos tres artículos. Los IAN para indefinido, que es por sabemos especificar. Mientras tanto, los indefinidos, que no tenemos información del sujeto o el objeto, por ende, lo vamos a generalizar, right? Entonces, we are going to move to here. Vamos a movernos aquí. Ustedes también pueden ver eso ahí en las diapositivas, ahí la pueden ver. El que dice, now it's your turn, ahora es su turno. Y pues vamos, lo que vamos a hacer es que vamos a completar, fill the blank, vamos a completar esa parte vacía con un artículo, con el artículo correspondiente, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Ok, esta vez como veo que no hay mucha actividad for participation, lo voy a hacer al azar, voy a elegir voluntario, right? Entonces, let me see, voy a empezar y, ok, voy a empezar preguntando si hay algún voluntario, so we don't have any problem with that, así no tenemos ningún problema. ¿Algún voluntario for number one? Para la número uno, lo que vamos a hacer es colocar un artículo de los que vimos al principio, right? Eso es lo que vamos a hacer.
This. Yes. Oh, can bueno, you... ya habla el muchacho ahí, que hable, que empiece él. Ok, Morris. Morris, can you help me? This is a book. Ok, awesome. This is a book. Este es un libro, right? This is a book. Thank you so much, Morris. Ok, number two. Number two. What about this one? Number two. Okay. This is an eraser. This is an eraser, right? Excellent, excelente. Este es un borrador. Y tenemos an porque empieza con un vowel sound. Ahí tenemos eraser, empieza con sonido de E. Y E es una vocal. Thank you so much, Ezequiel. Now here we have number three. Number three. Let me see. Any volunteer? Any volunteer? Okay, let me see, let me ask to, voy a preguntarle a Roxana, are you there? Roxana Galán, are you there? Okay, it seems she's not there. Eso es lo que les digo, guys, tienen que estar, pues tienen que estar pendientes de la clase. You always have to be paying attention. Bueno, vamos a movernos con another one. Vamos a movernos con otro. Oh, are you there, Roxana? Sí. Okay. La número. Number three. Este de acá. This is an English book. Excellent. This is an English book, right? ¿Por qué? Porque el sonido es vowel. Exacto. Muchas gracias. Thank you, Roxana. You did it great. Let me see number four. Let's do number four. What about number four? This is an easy one. Esta es una muy fácil. Any volunteer? Let me see. Voy a escoger entonces. What about you, Steven? Are you there? Okay, seems he's not there. Let me move with Patricia. Patricia García, can you help me with number four? ¿Me puedes ayudar con la número cuatro? Okay, no one. Okay, guys. Bueno, veo mucha inactividad por algunos. Voy a pedir one more time. Let me see. Mariela, can you help me? Mariela Morán. This is a dictionary. Awesome. Excellent. This is a dictionary. Este es un diccionario. Sería a, ¿por qué? Porque tenemos un consonant sound. Tenemos un sonido de consonante, que es D, right? Dictionary. This is a dictionary. Excellent. Thank you, Mariela. Let me see number five. Number five. What about you, Luis López? Can you help me? Number five. Okay, it seems he's not there. One more time. Can you help me, Ezequiel, just to finish? Number five. Yes. And this is a notebook. Okay, great. This is a notebook. Thank you so much. And here we have the last one. This is an encyclopedia. Encyclopedia. Esto sería en porque empieza con un sonido vocal, right? Encyclopedia. So, those are the articles, esos son los artículos. Bueno, estamos hablando aquí nada más de los indefinite articles, de los indefinidos, right? Y acá pues podemos ver en ese cuadrito cuándo vamos a utilizarlo. Bueno, ese cuadrito les está diciendo todo, que utilizamos en para vowel sound y a para consonant sound, así. So those are the indefinite articles. Ahora, ¿qué procede? Vamos a
practicar. Ahora sí vamos a practicar y vamos a utilizar el chat así como ayer. Vamos a ver las instrucciones y dice create sentences using articles and demonstrative adjectives. Vamos a utilizar una oración en la que utilicemos un artículo y un adjetivo demostrativo. Remember, estos son los adjetivos demostrativos, ¿bien? Y los artículos son estos de acá. Son estos. Entonces, esa es la práctica de hoy. Vamos a hacer una oración utilizando artículos y adjetivos demostrativos. ¿Sí está claro lo que vamos a hacer? Sí. Ok, awesome. Los demás, pues no lo sé. ¿Cómo estamos ahí? Ok, thank you. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en el chat. En el chat. Lo vamos a colocar ahí, lo vamos a escribir. Y pues yo voy a ir viendo la participación de cada uno, la práctica de cada uno. Solamente va a ser una, nada más, porque es como estamos tocando dos temas para que no se compliquen por nada. Vamos a utilizar ambos. Vamos a utilizar los artículos, uno de los artículos, el que ustedes gusten, de esos tres. Y vamos a utilizar un adjetivo demostrativo de estos, del que ustedes prefieran. Eso es lo que vamos a hacer. So, guys, I'm waiting for you in the chat. Voy a estar pendiente en el chat esperando su práctica. Bueno, solamente es una oración. Just one sentence. Y acá tenemos. Okay, there we are. We have the first one. Moris, can you help me to read your example? ¿Me puedes ayudar a leer tu ejemplo? Hello. This is a table. Okay, excellent. This is a table. Okay, let me see. Lisette, can you help me to read? ¿Puedes ayudarme a leer tu ejemplo? Okay. Okay, let me see. Okay, Lisette, can you help me? Ayudar a leer tu ejemplo. This is on my cell phone. Okay. ¿Cómo podemos simplemente, por ejemplo, así, this is a cell phone. ¿Por qué, Lizeth? Let me see. Así. ¿Por qué? Porque cell phone, o sea, la palabra cell phone no empieza con una vocal, right? No empieza con una vocal. Por ende, vamos a utilizar a, o sea, la letra A, nada más. Porque si utilizamos an, o sea, A-N, estamos hablando de que la siguiente palabra empieza con un sonido vocal. Y cell phone empieza con un sonido de consonante, o sea, con C. Con C, right? Entonces sería, this is a... ayudar a leer ejemplo. Hello, are you there? Okay, don't worry, let me see. This is a pencil. Okay, great, this is a pencil. Este es un lápiz. Excellent. Let me see someone else. Okay, Stephen, can you help me to read your example? Steven, are you there? Okay, seems he's not there. Pero, ¿qué sucede? ¿Tenemos un adjetivo demostrativo? Sí. Tenemos this cat, right?
is happy. Este gato está feliz. ¿Cómo podríamos añadir, cómo podemos añadir un artículo? This is a happy cat. This is a happy cat. Este es un gato feliz, right? Porque ahí dice, este gato está feliz. Pero para añadir el artículo, este es un gato feliz, right? So, okay, thank you guys. Let me see. What about you, Ezequiel? Can you help me to read? ¿Me puedes ayudar a leer tu ejemplo? The life is beautiful. A new day lived. Excellent. Life is beautiful. A new day lived. Thank you so much. Ahí tenemos el artículo, right? The. Y tenemos a. Let me see. Okay. Tenemos. Nos falta el demonstrative. The life is beautiful. A new day lived. Nos falta el demostrativo. Bueno, vamos a armar otro entonces. Okay, perfect. And here we have Roxana. Can you help me to read? ¿Me puedes ayudar a leer tu ejemplo? Roxana, are you there? The dog. That is a camera. Okay, that is a camera. Esa palabra se lee sin la E. Camera, la que dice cámara, se lee sin la E. Solo camera. Camera. Así. That is a camera. Yes. Thank you, Roxana. Let me see. We have another one from Wanda. Wanda, are you there? Wanda Ruiz. ¿Me puedes ayudar a leer tu ejemplo? Okay, Wanda, don't worry. Tenemos, this is an orange from Wanda, okay? I like those shoes. Excellent, Ezequiel. I like those shoes. Los está señalando, vamos a suponer, right? Okay, Sandy, can you help me to read your example? ¿Me puedes ayudar para leer tu ejemplo? It's car. This is a car. This is a car. Este es un carro, right? Okay, here we have from Lisette. Lisette, can you help me to read your example? This is a cabello. Okay, and cabello, or what do you mean? Cabello, el cabello, right? Decimos hair. This is hair, o podemos decir, podemos, digamos que no dice cabello, y dice caballo, right? Entonces sería, this is a horse. Por ejemplo, este es un caballo, right? This is a horse. Este es un caballo. Okay, let me see one from Claudia. Claudia, can you help me to read? ¿Me puedes ayudar a leer? This is a melon. Okay, this is a melon. Excellent. This, okay? Try to practice the pronunciation, guys. Don't forget about that. Okay, Wanda, since you having issues, vamos a ver cómo resolvemos en este caso, Wanda. When we finish the class, vamos a ver cómo resolvemos esa parte de ahí, del límite. Muchas gracias por mostrármelo. Lo tomaré en cuenta. Ok, Mariela, can you help me to read? ¿Me puedes ayudar a leer? This is a cook blue. Ok. Vamos a ponerlo así, right? This is a blue cup. ¿Por qué? Porque blue, el color, es un adjetivo. Por eso va antes del objeto. Eso es otro topic. Más adelante lo vamos a ver y les voy a explicar cómo es que funcionan. Por el momento está bien. Está bien. Lo que quiero que utilicen es, pues, los demostrativos y los artículos, right? Thank you so much.
Okay, guys, so there we are. Ahí tenemos la práctica de este día. So here we have another thing. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre el tema? Something? No. Yo no. No questions. Okay, Ezequiel, no, no questions. Ni Mariela. For the rest, guys, si tienen alguna pregunta, está bien, la pueden hacer ahora. Pero es importante de que estemos activos en la clase. So, if no questions, guys, lo siento por los que no han podido unirse y están teniendo problemas. Yo voy a notificar eso porque si hay un límite, bueno, sí, a mí también me parece que existe un límite para la llamada. Vamos a pedir ayuda, vamos a solicitar ayuda en este caso, porque eso será un problema durante todo el módulo. Así que, don't worry, vamos a ver cómo podemos solucionar eso. Pero si no hay preguntas, no questions sobre la clase, ustedes tienen ahí la presentación, ustedes la pueden estudiar a la hora que ustedes deseen. Pero si igual tienen alguna pregunta, ya sea de la clase, usted me la puede ir ahí, le vamos a responder. So that's it for today, guys. Eso es todo por hoy. Thank you so much for joining. Gracias por unirse and for your attention. Have a good night. Tengan una linda noche. Bye. Good night. Good night. See you tomorrow. Goodbye. Bye bye. Have a good night. Bye. Goodbye. See you tomorrow. Bye. Bye-bye. Bye. Goodbye.